importancia de lo que significa la Universidad de Concepción, no solamente en los estudios, lo que significa además en lo artístico, en lo deportivo, en lo científico, en la innovación y en el emprendimiento. Óscar Vázquez de Incubodec nos acompaña en esta oportunidad para comentar respecto a lo que se está realizando. ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto. Muy bien, y tú, Connie, muchas gracias. Y a la distancia también nuestro invitado Eduardo Águila de Ramón, creador de Liderazgo Creativo y Modo Naranjo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Connie, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás por allá? Bien, acá a este lado, acá te tenemos ahí como Sheldon ahí Cooper. Ahí me veo en gigante. Sí, en gigante, porque lo que significa evidentemente Óscar, Incubodec y las diversas instancias que se dan para estudiantes, no solamente la Universidad de Concepción, y lo que significa insertar este vistito del emprendimiento a temprana edad. Sí, el desafío Hightech y a partir de una iniciativa de la misma Universidad de Concepción, a través de Incubodec busca esto mismo, es generar una cultura de emprendimiento en alumnas y alumnos de instituciones de educación superior, no solo de universidades, sino también abarcamos también institutos de educación superior, centros de formación técnica, porque buscamos promover la cultura del emprendimiento en etapas iniciales, desde una idea, en chicos que tengan solo la idea en la mente y que buscan resolver desafíos hoy en día y que no hemos dado cuenta que los chicos están con unas ganas enormes de responder a los desafíos que nos están mostrando hoy a la industria y a la comunidad y que están a la espera de que los formemos, los apoyemos en esta iniciativa. Y obviamente ahí nos acompaña Eduardo, que ha sido un amigo de la casa ya desde los 10 años del desafío Hightech, ha apoyado a muchos equipos emprendedores a desarrollar su idea, a idearla, y hoy en día tenemos proyectos muy exitosos, así que nada, muchas gracias también a Eduardo en acompañarnos en este proceso. Sí, Eduardo, bueno, lo que significa estar todos estos años, lo que también tu rol ahí como speaker, motivar a las personas, a los jóvenes en sus diversas etapas, y en los diversos proyectos también, porque, claro, como alentarlos, animarlos, ¿cómo se ha dado también ese proceso? Y dentro de todos estos años con hartos cambios. Bueno, primero un saludo para Óscar, para ti también, Connie, un gran, gran abrazo aquí. Estoy transmitiendo desde la montaña de Santiago. Bien. Gracias a Starlink, en emprendimiento hay que hablar de las cosas nuevas y la tecnología. Hoy día yo puedo estar transmitiendo a los 950 metros de altura gracias a una antenita que tengo ahí arriba. Pero bueno, para mí que es Hightech y para mí que es la Universidad de Concepción y que esta incubadora es el comienzo de una tremenda magia que ha logrado esta región para aportarle al mundo. Muchas veces le quitamos el peso que ha tenido esta incubadora y hoy día es una de las incubadoras universitarias más importantes del mundo. Y pocas veces lo decimos, pocas veces se publica, pocas veces se dice en la prensa. Hoy día tenemos varios emprendimientos que han nacido, que han sido incubados ahí, que están marcando pautas no solamente a nivel local, regional, sino hoy día están pretendiendo conquistar el mundo. Y eso por sí solo es súper, súper interesante. Y bueno, yo un gran orgullo y un honor para la Universidad de Concepción, de la que estoy muy, muy agradecido, que ya van 10 años desde esa primera vez que fui. Sí. Que era solo un sueño, un sueñito, y ese sueño se ha convertido en una completa realidad. Sí, importante. Bueno, 10 años toma otro sentido también, Óscar, esta presencialidad, todo lo que hemos ido aprendiendo y cambiando en estos últimos, bueno, en este último tiempo con la pandemia, pero en general, cómo hemos ido cambiando como sociedad. Hartos cambios a nivel país, a nivel internacional, y eso también se ve reflejado en estos eventos, en este tipo de instancias, me refiero, con los tipos de emprendimientos que van saliendo. Iniciamos ayer, el 11, hasta este 14 tenemos el bootcamp. ¿Cómo se está desarrollando eso? Cuéntanos un poquito de esos detalles. Claro. Me tomo de lo primero que tú comentaste. El desafío Hightech ha evolucionado de manera positiva durante el tiempo. Nos hemos dado cuenta, primero que todo, en la presencialidad. Pasamos una pandemia, 2 años de pasar de lo presencial a lo virtual, que fue un gran desafío para nosotros mismos como incubadora y para nuestros relatores y alumnos. Y también los desafíos que hemos mostrado, pasar de desafíos directamente dirigidos a la industria, ahora desafíos mucho más sociales. Nos damos cuenta ahora con los 3 desafíos que estamos enfrentando, desafíos que van en torno a la comunidad, a la sociedad y no solo a la industria. Y eso también se ve reflejado en las mismas soluciones que nos presentan los estudiantes. Y efectivamente eso mismo nos ha llevado a nosotros a modificar nuestro bootcamp y presentárselo de manera efectiva a los estudiantes a través de distintos talleres. Ayer tuvimos a Eduardo con la propuesta de valor y la triada de la innovación, un taller espectacular para que los chicos abran su mente a crear, a idear cosas nuevas a partir de una problemática que están identificando, a partir de los mismos desafíos. Hoy estuvimos con modelo de negocio, con una sesión con Felipe Díaz.
mañana vamos a estar con prototipaje, el viernes vamos a estar con metodología Pitch, que nos va a acompañar Héctor Sepúlveda, el creador de la metodología Power Pitch. Ese es el taller formativo obligatorio, pero también tenemos dos electivos el día lunes y martes de la próxima semana con Josefa Villarroel, ya del Observatorio de Emprendimiento para Chile, que nos va a dictar una charla de ecosistema y líneas de financiamiento, todo lo que hoy en día nos ofrece el Estado de Chile para levantar capital público en torno al emprendimiento. Y por último, Óscar Sánchez, nuestro director de operaciones de la casa, dando tips para formular un proyecto exitoso. Entonces, tenemos una parrilla programática con expertos nacionales e internacionales, el mismo Eduardo, nada que decir, un experto en creatividad, nos están acompañando para formar a estos chicos, que es un proceso complementario muchas veces también a la formación que están recibiendo en sus instituciones, y que buscamos eso, aportar en la formación de estos mismos chicos para que salgan a la sociedad a responder los distintos desafíos. Sí, importantísimo eso, Eduardo, y como señalaba anteriormente Óscar, lo que significa esta instancia para abrirles también un poquito las perspectivas a las y los jóvenes que están participando. Son 10 años, ¿cómo has visto también esa evolución y en ti mismo? Porque evidentemente la preparación, la capacitación para poder dar estas charlas va de la mano con cómo vamos avanzando como sociedad y con lo que estamos viviendo. Bueno, también hemos tenido que transformarnos, pues tuve la suerte de poder hacerlo también en online, en pandemia, se me dio la oportunidad de poder modificar y ver la fórmula de poder hacer estos talleres también de manera online y anduvo muy, pero muy bien. Pero lo más importante y lo más relevante de todo esto es el incentivo, incentivar a los alumnos, a todos quienes están participando en este nuevo desafío High Tech, a que se incentiven, se motiven y sigan avanzando en el proceso de que pueden cambiar el mundo. Hoy día estamos en una realidad que es completamente distinta a la del siglo XX. Lo que esperamos el siglo XXI es que cada emprendimiento sea capaz de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Si cada emprendimiento se preocupara de generar ese impacto, de dejar el mundo de mejor manera de como lo encontramos, créeme que vamos a provocar pauta, y no solamente pauta local, sino pauta global, como siempre decimos. Por lo tanto, ánimo a incentivarse a seguir avanzando en el desafío High Tech, pero de todas maneras, y ahora aprovechar un poco que estamos de nuevo en la presencialidad, que es maravilloso, sí. Poder volver a tocarnos, poder saludarnos, poder darnos la mano, poder vernos sin mascarilla, sin aforo, nos vuelve a dar ese ánimo post pandemia para poder seguir avanzando en esta nueva normalidad. Sí, una normalidad que nos estamos adecuando y adaptando, que evidentemente va a ser un proceso. Óscar, hacer la invitación a todas y a todos quienes nos están viendo respecto a lo que ofrecen desde Incuba UDEC, y además vamos a estar constantemente abordando cómo se va desarrollando este desafío High Tech en su décima versión, porque terminamos el 14 con el bootcamp, pero después viene la preselección, todo el entrenamiento especializado, y ahí hay diversas etapas. Claro. Ahora los chicos pasan por un proceso de formación transversal y todos aquellos que se inscribieron tienen derecho a esta formación. Ya buscamos que sea abierto a todos los chicos que desearon participar del desafío High Tech. Pero ya empieza el concurso y empieza de lleno ya a formular sus proyectos, y desde ayer ya están habilitadas las plataformas de Incuba para que los chicos vayan formulando sus ideas a partir de toda la formación que les vamos entregando. Y luego ya a finales de octubre vamos a hacer el proceso de preselección para el día 2 de noviembre. Informar a los 9 proyectos seleccionados. De cada track vamos a seleccionar 3, por lo tanto, como son 3 desafíos, 9 proyectos van a avanzar al proceso de entrenamiento personalizado con miras a presentarlo ya al demo day de la semifinal y a la gran final, donde vamos a seleccionar al mejor de los mejores. Pretendemos que a partir de esta formación reciban un entrenamiento más personalizado con miras a potenciar esta idea, a llevarla a la realidad lo mejor posible, porque creemos que estos chicos que están en esta etapa de idea lleven este emprendimiento real, y obviamente a través del apoyo que entrega nuestro modelo de incubación es factible de realizar. Tenemos casos de éxito de renombre a nivel nacional e internacional. Eduardo lo comentaba, la incubadora es potente, es reconocida a nivel internacional, y buscamos entregarle esta misma herramienta a los chicos para que puedan levantar estos proyectos y generar un impacto positivo. Eso buscamos. Y claro, lo que significa también de esta descentralización, de lo que significa una incubadora fuera de la región metropolitana, lo que significa este desafío con la región de Ñuble, con la región de Maule, por lo mismo, Eduardo, en general, más allá de lo que ocurre en este desafío High Tech, motivemos a las y los jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, que quieren sumarse al mundo del emprendimiento, que sabemos tiene sus cosas positivas, tiene sus momentos ahí un poquito más complejos, pero con el apoyo, evidentemente, de incubadoras como lo que ocurre acá en la UDEC, se puede lograr con los casos de éxito que ya hemos visto.
Oye, Connie, mira, yo efectivamente, más allá de high-tech y el orgullo que significa tener esa medalla de high-tech en mi corazón, me gustaría primero decir que gracias a emprendimientos como Zapping TV, hoy día puedo ver TVU de manera online en tiempo real en mi casa. O sea, hoy día en mi casa por fin puedo ver TVU en tiempo real y es un aplauso para los emprendedores de Zapping TV que permiten que los canales regionales se puedan ver en todo Chile y eso sí por sí solo es un logro y creo que hay que aplaudirlo porque también tiene que ver Sí. con innovación, con emprendimiento y les permite a ustedes llegar a todo Chile. Grande Zapping TV. Y como siempre digo, y me gusta dejar un regalo en cada una aparición, A ver. tenemos un nuevo libro, se llama Modo Naranja, recién lanzado, en coautoría con don Marcelino Garay, así que yo, Connie, te lo quiero dejar a ti, te voy a mandar uno a ti de regalo, uno a ti en persona, porque Ya me creo que te debo parece. uno de la Yo sesión soy buena anterior. para cobrar por si acaso, Sí, no, yo te lo ¿ah? mando a ti, pero quiero que TVU, ahora que nos está viendo todo Chile, gracias a Zapping TV, se lleve un libro de regalo, así que veamos de qué forma, hoy día o los Ya, siguientes ahí días, Connie, tú te pones de coordinamos. acuerdo, coordinamos, el productor coordina conmigo y mandamos modo naranja de regalo a uno de los auditores de TVU Súper. que escriba pidiéndolo, solicitándolo ahí en los chats de tu programa. Maravilloso, Rodrigo, ahí cuando terminemos la entrevista se encarga de hacer Bien, todas las Rodrigo. conexiones. Eduardo, un gusto, que estés muy bien. Igual tú, muchas gracias. Un abrazo, Y cuídate. Chao, Oscar, como chao. siempre, un gusto que nos acompañen de manera presencial desde Incubo Day, lo que significa claramente ahí las redes sociales, todas las coordenadas para que tomen contacto con ustedes. Muchas gracias a ustedes, Connie, por toda la difusión, el apoyo a la convocatoria, de siempre hacer difusión de nuestros programas de apoyo y comentarle a todas las personas que nos están viendo. Síganos en redes sociales, en incubodec.cl o arroba incubodec en nuestras plataformas de redes sociales. Conozcan de nosotros nuestro trabajo, la plataforma de apoyo al emprendimiento tecnológico de la Universidad de Concepción, de la región hacia el mundo. Así que estamos totalmente abiertos a recibir a todos aquellos emprendedores que tengan una idea potente y que deseen cambiar el mundo. Desde Incubodec los podemos apoyar. Y se puede hacer.